Demasiado amargo. Ah. La prossima è un po' di domande da zucchero. Hola a todos amigos de YouTube, aquí Danilo Giorgiani, bienvenido a un nuevo video. ¿Cómo estáis? Espero muy bien. Aquí en Dubai hace un calor increíble. Por favor, llevarme a un glacial, que estoy muriéndome del calor. Con toda la aire acondicionada siempre ascendida, nunca la apagamos, se muere el calor. Hoy, pero quiero hablaros de mi maleta fotográfica, porque en un rato tengo que ir a la ciudad antigua, el mercado de Dubai, y quiero crear contenido. Y ya sabéis que el mundo de la fotografía, el mundo del videomaking, hay que ser siempre listo, hay que siempre tener nuestro equipo para poder realizar nuestro contenido. Y yo soy una persona que quiere siempre llevarse un poquito más de cosas que el habitual. No me gusta salir solamente con la cámara, con una lente, porque a veces me puedo sentir también limitado, porque si me viene en la cabeza algo, quiero hacer una otra toma, quiero hacer una cosa más particular, necesito tener más cosas. Así que vamos, que ha llegado prácticamente el Uber abajo. Vamos al mercado. Estamos en Dubai Old Town, un sitio espectacular para hacer fotos, para hacer vídeos. Seguramente habré dejado alguna clip con música. Y ahora buscamos algún sitio donde puedo sacar la maleta con calma y con el trípode. Y después os enseño lo que tengo dentro de la maleta. Ha llegado el momento de encontrar un sitio que es difícil porque aquí está todo lleno. Pero encontraremos. Antes de mostraros lo que hay dentro la maleta, quiero decir que yo soy una persona que, thank you, que soy una persona que cuando sale quiere siempre poder tener más cositas para que no se sepa nunca lo que puede pasar. Así que es también verdad que no siempre hay que llevar toda la ropa que llevo yo dentro la maleta. Aquí estamos en un sitio estrechísimo y nada. Dicho esto, ahora ya YouTube. Say hello. Say hello. Hello. Which channel? Which channel? Danilo Giorgiani. It's large name. Hello, hello. Thank you. Dicho esto, buscamos un sitio y os muestro. Ok, aquí estamos a la entrada del mercado que ya hemos visitado para hacer muchas fotos y empezamos con el trípode es súper importante por una persona que hace foto y vídeo cuando no estás en compañía. Por ejemplo, yo tengo la suerte de tener casi siempre María conmigo, pero si no, utilizo un trípode como esto, muy fácil de montar y luego es súper fácil para poner la cámara, para poder hacer grabaciones solo, fotos, y es muy importante tenerlo de un material bueno. Como yo lo tengo en fibra de carbono, que es muy ligero, entonces es perfecto para los viajes. Ahora pasamos a la maleta. La maleta es una Gomadic de Peter McKinnon. Esta maleta es de verdad espectacular porque ha sido diseñada para poder ser una maleta fotográfica, pero que no da la impresión de ser una maleta fotográfica. Se puede utilizar también por lifestyle y tantas otras cosas, así que por eso he elegido esta maleta. La primera cosa que tenemos es el 50 mm. Que es mi lente aquí favorita, que es la lente para hacer fotos, street photography, vídeos. También hoy he hecho muchos vídeos con esta lente, es una lente de verdad única, que me regala siempre grandes sensaciones. Entonces es una lente que siempre tiene que estar o en la cámara pegada o dentro de mi maleta. El dron, aquí tenéis el dron DJI Air 2S. Este dron es un dron también muy bonito, que puedes llegar hasta a grabar 5.2K, pero tengo un problema aquí en Dubai en este momento en Emiratos Árabes, que no puedo utilizarlo porque no tengo los papelitos para tenerlo, los documentos para dejarlo volar. Así que no puedo. He leído también que para poderlo pedir hay que esperar meses, tantas cosas complicadas, así que no lo puedo utilizar. Puede ser, pero que yendo
al desierto. Algo se puede hacer, pero no lo sé. No hablamos porque podrían escucharnos. Esta, que es una luz LED de Godox, Godox M1, podéis ver aquí. Esta es una luz LED que me ayuda en muchísimas situaciones, porque podéis ver que en una situación de poca luz podéis regalaros juegos de luces, y la cosa bonita es que puede cambiar también colores. ¿Queréis crear algún efecto con, por ejemplo, rinconcitos, fotografía? Es perfecta. Así que os recomiendo de tener una luz como esta, que me ha cegado con vosotros siempre. La segunda lente, que es una lente zoom, un 70-200 OS 2. Esta lente, una de las lentes prácticamente más cara que tengo, y es la lente más especial por lo que consiga hacer, porque es una lente que llega a una gran distancia y sobre todo me regala fotos increíbles en cualquier situación. Ahora seguramente se escuchará un poquito la mosquita por ahí, pero vale, seguimos. En el pecho. Time out. Yo sé que esto no es el mercado de Dubai, pero ayer no he podido más seguir grabando porque ahí no había más luces. Entonces, cuando he vuelto a casa era tarde y he pensado, no, quiero terminar este vídeo afuera como he empezado. Entonces estamos aquí en Dubai Marina, donde yo vivo, y quiero seguir explicando lo que tengo dentro de mi maleta. Así que tengo la misma ropa, es verdad, pero la tengo solo por una cuestión de vídeo, pero en realidad esta camiseta todavía está sudada de todo el calor de ayer, hecho por el vídeo, que sea claro. Esto es un accesorio que se pone aquí en el pecho, y eso lo utilizo cuando quiero hacer algunas tomas con la GoPro en primera persona, entonces de crear este efecto primera persona donde se ve la mano. Es un accesorio que me gusta mucho porque el efecto que regala es de verdad muy muy bonito. Ok, ahora pasamos a alguna de las cosas necesarias para vloguear, que son como los micrófonos que tengo también aquí siempre conmigo. Tengo dos micrófonos, tengo este de la 5, que es el G2, que podéis ver aquí, que son micrófonos que se pegan aquí a la camiseta y son perfectos de verdad para poder realizar entrevistas o poder realizar un vídeo a distancia y yo hablar sin ningún problema. De verdad, muy cómodo, gracias a las 5 para enviármelos. Y después suelo tener también el Rode Mic Pro Go, no, el Rode Mic Pro, que es el micrófono que yo utilizo para vloguear, y es muy cómodo que siempre está puesto aquí dentro porque no lo suelo tener en la cámara cuando salgo para evitar algún golpe. Puedes también romper el adaptador y esto no es una cosa muy cómoda. La cámara con la cual yo grabo, que también está no dentro la cámara, no dentro la mochila, está aquí en este, que es un Peak Design, un clip Peak Design, que es muy cómodo para poner la cámara. Es una Sony A7 IV y es mi cámara previamente para realizar todo lo que hago, mi foto, mi vídeo, una cámara que amo. Después, muy importante, dentro de mi bolsa, entre estos dos bolsillos aquí, suelo poner mi batería por la cámara, muy importante, y mi importante filtro, que en este caso es un filtro mist. El filtro mist, hablaré en un vídeo de qué es, pero es un filtro que no necesito para crear algunas tomas particulares, por ejemplo como esta. Eso es un filtro que amo, que siempre tiene que estar aquí. Esto para poder limpiar el sensor de la cámara si se ensucia, ya que cambio muchas veces la lente y a veces puede entrar un poquito de polvo dentro del sensor y crear un efecto puntito negro que ruina la toma. Así que esto es muy importante. Tengo que decir que todo tendrías que tenerlo en la maleta porque ayuda un montón. Aquí está también la GoPro. La GoPro 10, che è la GoPro che utilizzo praticamente per vloggare e per, come dicevo antes, ponerla qui nel pecho per realizzare
la Thomas en primera persona. La mochila fotográfica es algo de muy personal porque cada creador de contenido tiene que elegirla, tiene que crearla en base a lo que necesita cuando va a salir a hacer contenido. Yo, por ejemplo, creando vídeo, haciendo foto, utilizando el drone, necesito una maleta bastante llena, bastante completa, pero no significa que para ti esto tendría que ser la maleta correcta, no, tienes que ver, tienes que estudiar un poquito lo que haces y después crearla despacio, sin gastar tanto dinero. Una cosa es cierta, compra una maleta, una mochila buena, cómoda, ligera, porque te puedo asegurar que tener todo el día cuando sales o cuando viajas una maleta, una mochila que no es cómoda, no es tan ligera, te puede condicionar mucho el día. Así que es una cosa muy importante. Desde Dubai Marina, hemos empezado ahí, estamos ahora aquí. Deja un me gusto, sígueme en Instagram y suscríbete a la cuenta de YouTube si todavía no lo has hecho. Nos vemos en un próximo vídeo.